Hola, bienvenidas de nuevo a este su canal. Yo soy Pili Hernández, la brujilliza mayor, y en esta ocasión les traigo mi rutina de limpieza y productos que utilizo de diario. Y pues bueno, vamos a comenzar con este video. Yo lo primero que hago es encender mi televisión y buscar YouTube para poder así poner una lista de reproducción de música. Ahorita tengo las más frecuentes como música de mariachi, porque pues mi marido se la pasa escuchando música aquí en la televisión. Así es de que son las listas de reproducción que yo más tengo a la mano. Una vez que tengo mi música, lo primero que hago es acomodar mi cama, la voy a tender. Le pongo este desinfectante para telas, para que se les quite el olor y todo eso de los microbios. Y pues es un desinfectante neutralizador de olores, no tiene cloro y supuestamente elimina el 99.9% de gérmenes y hongos y shalala. Yo no sé por qué siempre en nuestro cuarto hay varios tenis o varios pares de zapatos, así es de que los pongo en su lugar. Después lo que hago es barrer el baño, el cuarto y un pasillito que tenemos. De ahí me paso a lo que es el patio, que también lo necesito barrer porque es en donde más polvo se acumula. Y pues las hojas de las plantas también las necesito barrer para que no se vea todo desastroso. Comenta aquí abajo si ya viste el blog donde te enseño cómo es que puse mis flores en las nuevas macetas y si es que te gustó. Esta combinación la hago para lavar mi baño, es jabón en polvo y un poquito de este detergente que huele a pinol. Y también utilizo esto de Stanhome, que es para eliminar los hongos en la taza de baño. Así es de que es lo que pongo, lo dejo ahí reposar unos minutillos en lo que yo ando barriendo para que se desprenda bien todo lo de la taza, todo lo del WC. Y pues me pongo a lavar mi baño. Tengo varios cepillos, que son un cepillo es para el lavamanos, otro cepillo es para la taza. Y con la escoba lavo lo que es la regadera. Aquí no se los mostré a detalle porque pues quién quisiera ver mi baño, ¿verdad? Y para el piso utilizo este también de Stanhome que se llama Wild Dew. No sé cómo se diga, pero es para eliminar los hongos. Y al final le pongo esta pastillita en el tanque para que se esté en cada descarga decolorando. Después me paso a mi cuarto a limpiar cada uno de los muebles que tengo con un trapo húmedo y empiezo a limpiar así todos mis muebles, todos los portarretratos que tengo y a quitar todo el polvo. Ya saben que tengo colección de portarretratos y son de los lugares que he visitado. Ya se los había dicho esto en un blog. Una vez que termino de limpiar aquí, me paso al siguiente mueblecito que es en donde está el espejo. Ustedes ya lo conocen. Aquí, a este, a quitar todo el polvo. Una vez que hice eso, me pongo a trapear o a limpiar los pisos. Igual con el detergente que huele a pinol. Ustedes ya saben cuál es. Que huele a pino, más bien. Ustedes ya saben cuál es. Y pues a mí me enseñaron que se le debe de dar 3 pasadas al piso. La primera es para mojar, la segunda para medio secar y la última que ya es para secar completamente. Y charán, así es como queda mi cuarto. Eso de la bolsa amarilla son los hilos que estoy utilizando para el gráfico que estoy bordando. Y vean, quedó oliendo a limpio, a fresco. Ahí estaba yo en pijama. Y ven, quedó todo súper limpio. Al día siguiente me subo a la planta de en medio. Dale like si ves mi calzón rosita. Y lo que hago es empezar a barrer de la cocina. Este es algo que siempre hago y que así nos enseñó mi mamá. Primero se barre la cocina, después nos pasamos a la sala a barrer, a sacar todo el polvo. Ahí está mi computadora, tenía música. Porque yo sin música no puedo vivir.
Y pues sí, me pongo a barrer la sala, a sacar todo el polvo, a sacudir los sillones. Me pongo a barrer la escalera que es para la entrada. Ahí puse la cámara al revés para que vean que andaba yo ahí recogiendo la basura, que básicamente solamente es polvito, porque en el cuarto que tenemos en el frente tiene un ventanal bastante grande y se pasa mucho el polvito. Y pues aquí voy en el cuarto de arriba, que es el cuarto de mis abues, que cuando venían a México, pues este era su cuarto. Y lo hemos seguido manteniendo así, tal cual está, es como lo dejaron ellos. Yo no he movido nada, más que me pongo a limpiar y así. Después me pongo a barrer lo que es el balcón. Ahí hay unas plantas que desde siempre han estado, desde que yo me acuerdo están esas plantas. Y pues las he estado cuidando para que se conserven bien. Ahí se movió un poquillo la cámara, creo que se cayó, no recuerdo. Pero pues bueno, ahí estaba yo rejuntando la basura. He de confesarles que ese recogedor lo odio porque no está plano y no recoge la basura bien, pero bueno. Después me pongo a trapear el cuarto, recuerden, tres pasadas. Uno para mojar, otro para medio secar y el final es el trapeador bastante seco. O bueno, es así como me enseñaron. Y pues también le doy una pasadilla ahí al balcón, porque les eché agua a las flores y pues se tiró un poquillo de agua y no quería que se quedara ahí todo manchado. Después me paso a lavar el baño de arriba, que es el de las visitas. Tiene unos como repisitas de cristal, así es de que utilizo del Windex para limpiar ahí el cristal y pues lavo mis baños. Igual tengo un cepillo para la taza y otro cepillo para lavamanos. Esto tampoco no se los enseñé a detalle porque igual, quien quisiera ver mi baño. Me pongo a secarlo. Una vez que lo seco, me pongo a trapear la sala otra vez, tres veces. Ahí ya no sé qué le pasó a mi compu, pero ya no siguió la música. Ahí me pongo a recoger y a poner todo en una mesita, todo lo que es de mi cuarto, porque a veces que dejamos cosas arriba, así es de que de una vez lo bajo. Este es el aromatizante que utilizo, ¿ven? Es el de aromas. Me encanta. Una vez que ya terminé de trapear la sala, me paso a lo que es la cocina y aquí es en donde hago más cosas. Lo primero que hago es limpiar el refrigerador con este producto que es de Scotch-Brite, creo que así se dice. Y pues lo empiezo a tallar y a limpiar para que el acero inoxidable quede reluciente. De ahí me paso a la estufa, esta la lavo con un desengrasante, también en spray, y pues tengo otro cepillo para solamente hacer este proceso. De ahí me paso a la mesa del comedor y pues la limpio igual con el Windex y lo hago con toallas de papel para más fácil y rápido. Después me pongo a trapear la cocina, ya saben, tres pasadas. No lo tienes que hacer igual que yo, a mí así me enseñaron, así lo hace mi mamá. Y pues por consiguiente así lo hacemos nosotras. Ahí se me cayó el pantalón un poco. Acuérdate que por lo de mi espalda no hago mi aseo todo en un mismo día. Y así es como quedan los pisos. Y así se ve mi cocina. ¡Charán! Soy muy obsesiva con los olores y quiero que cada espacio huela bien. Así es de que estos que son de Glade los pongo en la entrada para que huelan bien.
y los otros tengo uno para el baño. Vean, aquí tengo el de la entrada, ese ya se terminó, así que pongo uno nuevo. Tengo ese que es de la sala, que es un Airwick. Y el siguiente día lo que hago es barrer lo de los perrillos, porque pues imagínense todo lo que hacen. Tengo 5 perros, ya se imaginarán. Y lo único que hago pues es barrerles, lavarles su bote donde tienen el agua. Esto lo hago diario. Limpiarles en donde tienen su charola para la comida. Allá arriba está una planta grande que no sé, casi no la cuido, pero no se ha secado, así que le pongo agua. Limpio todo bastante bien. Este costal es uno de comida que ya no tenía. Y arriba también hay otro cuarto y pues también me toca limpiarlo, barrerlo, sacudirlo y shalala, shalala, shalala. Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte aquí abajo y dime si alguna de estas cosas tú también las haces como rutina. Bye.